Santísimo Cristo titular, vamos a vivir un momento que, si bien permanecía en la intimidad de estos muros desde hace muchas generaciones, la hermandad consideró hace unos años que por su belleza y significado debía compartir con todos los fieles isleños y vecinos del barrio del Cristo. En esta edición, un año más, hemos querido compartir nuestra emoción con dos personas muy destacadas para la hermandad y los cofrades en general. Por un lado, la persona que este año cantará las excelencias de nuestra Semana Mayor, nuestra hermana en la fe, doña Rosario Chavo Pérez Cruceira. Y por otro, también, nuestro exaltador de la Santa Cruz el pasado mes de septiembre, quien no es otro que nuestro hermano don Domingo Muñoz. Una vez la imagen del Señor esté ubicada en su cruz de pesadilla, nuestra hermana doña Mercedes Pérez Cruceira realizará una breve glosa con la que dará voz al sentir de una hermandad, en la que cada cofrade cose el hilo eterno de rezos y vivencias que lo une a su titular. Este acto comenzará con unas breves palabras de nuestro director espiritual, quien guiará una primera oración y tras él, el hermano mayor, dirigirá unas palabras a estos hermanos, dando las últimas indicaciones para el traslado. Luego la presencia de nuestro director espiritual. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen, de mi cuerpo a tu cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados, cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías, cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad, cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor, cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias, el ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, e ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. Santísimo Cristo de la Veracruz, como dice tu oración, ante ti estamos tus hijos, fruto de tu amor por nosotros. Conforme se acerca el final de la Cuaresma y casi oyendo ya las gloriosas campanas de esta capilla, en el día de tu entrada en Jerusalén, intensificamos la vivencia de tu pasión, muerte y resurrección. Ayer pudimos contemplarte por las calles de tu barrio, siendo cada rincón, cada calle, cada domicilio de tus vecinos, estación de tu Vía Crucis. Hoy te llevamos a tu altar de veneración, donde cada domingo de pasión los fieles isleños nos postramos ante ti con fervor, viéndote crucificado en el austero trono redentor de la cruz. Envuelto en penumbra y silencio, te veremos atravesar la capilla en esta austera y sencilla ceremonia, convirtiéndola en los últimos metros de tu camino al Gólgota. Querida Charo, en vísperas de tu pregón, la Hermandad de la Veracruz quiere que seas tirineo de nuestro Cristo bendito. En tus manos ponemos hoy lo más preciado que tenemos, la imagen de nuestra devoción, el eje de nuestra historia. Tómala en tus manos y llévala hasta este altar. Contemplarás bien de cerca la paz que transmite su rostro, aún sintiendo el frío de su cuerpo y el dolor de su espalda lacerada. Te acompañará en esta función nuestro hermano Domingo, excelso cofrade de este barrio del Cristo, que abrió su corazón el pasado 9 de septiembre en el pregón de nuestra hermandad, para elevar nuestra mirada hacia el santo madero de la cruz. Querido hermano, considera este gesto de tu hermandad una pequeña muestra más de nuestro respeto y eterno agradecimiento. Querida Charo, espero que recibas con cariño el ofrecimiento de nuestra hermandad. Deseamos de corazón que nuestro Santísimo Cristo de la Veracruz llene de amor tu corazón y te infunda fuerza y aplomo de cara a la altísima responsabilidad que supone pregonar nuestra Semana Santa. Pregonera, exaltador, por favor acercaos a la imagen del Santísimo Cristo y disponeos a la orden del mayor. quisiera poder tocar y acariciar tu cuerpo lacerado, enjugar con mis lágrimas tus heridas y ocupar tu lugar en ese madero alzado. El dolor está enredado en mi pecho. Ahora comprendo las palabras del reino de Simeón, y a ti una espada te atravesará el corazón. Ahora cobra el sentido pleno. Siempre las tuve en mi mente, cuando te quedaste en el templo, mientras nosotros regresábamos a Nazaret. Pensé que la profecía ya se había cumplido, pues una punzada aguda se instaló en mi corazón. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros